Con la presencia de los representantes de las direcciones de Catastro Municipal y Patrimonio, se presentó en la sala de Cabildo de Benito Juárez la terna de los tres parques que se consideraron para definir el que será designado en honor a quienes llegaron a poblar este polo turístico, siendo los ubicados en la Supermanzana 2A, 4 y el conocido como La Rejollada, en las inmediaciones de la Supermanzana 68, siendo este último el que más posibilidades tiene para ser elegido como tal. Destacaron que al haber varias asociaciones que han sido creadas para agrupar a fundadores, historiadores, pioneros y sus respectivas descendencias, la autoridad municipal unificará el nombre para hacer el recinto y colocará una placa alusiva en una entrega simbólica del parque a fin de que los primeros pobladores organicen sus actividades continuas con su familia, reforestaciones, tareas de mantenimiento, entre otras que ellos designen. La decisión de toma con base en la solicitud formal de las asociaciones de pioneros y fundadores que hicieron en el marco de los festejos del 48 aniversario de Cancún el pasado mes de abril y que además formará parte del legado que deje el actual gobierno con miras al 50 aniversario de la ciudad en 2020.